hecho? ¡Filomena! ¡Filomena, ven, por favor! ¡Venga, señora! Tranquilo, Juan. Tu madre no se va a ir a ninguna parte. Papá, papá, ¿ahora el abuelo es un zombi? No, hijo, no. Ahora ya no es nada. Yo sí que me voy a convertir si no os calláis. Y me he encontrado eso, así, rojo. Tenía un amante, Juan, eso seguro. Joder con mamá. ¿Y en forma de corazón? ¿Qué? ¿Te parece divertido? ¿A ti no? A ver si la gente del pueblo se enterara. Las miniaturas de mamá. ¿Y qué madre hace eso? Igual podríamos venderlas. Necesito saber quién es. Juan, tengo que encontrarle. Tranquila. Te ayudaré. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Ya sabes lo que pasa. Y me han dicho que Asunción había muerto. Me ha causado. Hay que hablar con todos. No se engañen y encima nos hace pasar por esto. Será rápido. Hay mucho donde elegir. Oye, sé discreto. Ay, lo siento mucho, niña. Ay, qué pena más grande. Ay, qué disgusto, hija. Con lo que hablaba de ti. Gracias. Y lo poquito que venías a verla, ¿eh? A mí no me extraña, porque doña Asunción... Uy, ¿y Arisca no? Era muy buena, era buena. Sí, te acompaño en el sentimiento. Ah, sí. Cuanto más triste, más contento. ¿Perdón? En el cielo que descanse, sí. Hay que dar mucha pena. Mira. ¿Y tú a qué has venido? A buscar a un cara dura. Pero no eres tú. Vamos. Los bocadillos tampoco están mal. Pa,
pandilla de impresentables. Si es que a quién se le ocurre. Y a su edad. Lo siento muchísimo. Tu madre era una gran mujer, además de mi mejor amiga. Ah, no lo sabía. Fue un gran apoyo cuando... ¿Cuándo? Siempre. Fue un gran apoyo siempre. ¡Juan! ¡Uy, pero con el gatito que te has quedado! ¡Ay, cómo se nota que no tenéis ya para ir a buenos restaurantes, eh! Señoras, no se alejen mucho de la caja. Por si tenemos que meterlas dentro. ¡Uy! Estaba en el baño. Sería con la que mamá... ¿Crees que estaría con él antes de morir, papá? Ahora que lo dices, tú no te pareces a nadie. ¡Oh, qué gracioso! Creo que prefiero no saber más. No, no, no. Tenemos que encontrarlo. Si lo mismo ni ha venido a saber lo que le importaba a mamá. Sí que ha venido. Claro que ha venido. Escucha. Falta una miniatura, la de oro. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Pues que ha venido y se la ha llevado. Por favor, Belén, no seas tan ingenua. Las miniaturas se las enviaba él. ¿Pero tú lo sabías? Juan, tenemos que encontrarlo. Así que tú eres la amiguita del hijo de Doña Asunción, que en paz descanse, ¿no? No, no, soy su mujer. Su segunda mujer. Ah, yo con tu edad también era muy guapa, sí, sí. Si yo hubiera querido, bueno. Ay, Vicenta, pero tú eres decente. Uy, claro. Francisca, pero si no te había reconocido, ¿cómo te has puesto, hija? Es verdad. Estás gordísima. Oye, Juan, que esas señoras que me están venga a pedir bocadillos y yo ya no sé de dónde sacarlos. No me quedan ya más que estos. Perdone, no sabía que su madre se había muerto. Y no pasa nada. Mire, le acompaña el sentimiento. Muy bien, gracias. Ay, mi madre, que no sea él. Hola. Hola. ¿Eres su hija? Sí. Tengo algo importante que darte. ¿Es una broma? No, es de hace 2 años. Te he perdonado el interés. Creía que mamá estaba liada con un cubano. Más joven que yo. ¿Qué haces? Créeme, aún puede ser mejor. El tercer misterio, la coronación de espinas. ¡Ay, Vicentica! ¡Es él! ¡Estoy seguro! Belén, ya me conoces. Yo sería incapaz. Lo siento. ¡Ostras! ¿Esto es de mamá? ¡Es de Dios! ¡Me pertenece! ¡Qué vergüenza! Un cura ladrón. Así que lo mío es pecado, pero robar no. Ay, Vicentica,
hubiera dicho nunca. ¡Todo el mundo fuera de aquí! Hay un sentimiento. Gracias. Te acompaño el sentimiento. Te acompaño el sentimiento. Ay, sabía que lo hacía. ¿Por qué no me lo contaste, mamá? Si yo lo hubiera entendido. Ma, dime quién es. Ayúdame a encontrarlo. Entiendo por qué no nos lo dijo. ¿Tendremos que vivir con eso? A lo mejor lo hizo para protegernos. Sí, pero ¿de quién? ¿Y por qué?